Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de Pásame un libro. Y bueno, ya que estamos en el periodo de vacaciones, pues me gustaría hacer unas recomendaciones para que empiecen el siguiente semestre con algunas con algo de la literatura ya media revisada. Entonces quiero hoy recomendar tres libros de geometría analítica. Van a retomar uno que es clásico, uno que ya se volvió clásico, al menos en la Facultad de Ciencias, y que en principio ya no bien se puede encontrar ese libro. Y el otro es el que nos faltaba, uno de los libros que nos faltaba, de los que escribió Ana Irene Ramírez Galarza para sus cursos de geometría. En este caso es el de geometría analítica. Hay un libro más que solo lo voy a mencionar, por encima, porque requiere de pues va a requerir su propio video porque no es exactamente un libro que corresponda con un curso de geometría analítica. Pensando en los cursos que se dan en la Facultad de Ciencias, ¿no? Es otro libro que va un poquito más allá, y que corresponde más bien con transformaciones geométricas y estas otras cosas, ¿no? Aquí más bien vamos a reseñar tres libros que corresponden con cosas más básicas, ¿no? Con tratar de acostumbrarse al método de coordenadas, tratar de construir propiedades métricas a partir de ese método de coordenadas, etcétera, ¿no? Entonces, el primer libro es Geometría Analítica Moderna de William Wooton. Vamos a verlo. Aquí está el libro. Déjeme ver si puedo presentarlo. Ahí está. Entonces, este es un libro viejo, ¿no? Es de la tercera reimpresión de 1985 de la edición en español. Entonces, este es el libro que se usaba antes de que yo entrara a la facultad, ¿no? Poquito antes todavía. Entonces, esto empieza desde vectores, ¿no? O sea, trata de hacer una introducción a R2 como espacio vectorial, pero simplemente habla de vectores así en general, habla de coordenadas, de operaciones entre vectores y de relaciones entre vectores. Luego se va a hacer las ecuaciones de rectas en el plano. ¿No? Las distintas tipos de ecuaciones de rectas en el plano. Algunos problemas geométricos a partir de esas ecuaciones de rectas son cálculos de distancias de puntos a rectas, intersecciones de rectas que resolver ecuaciones lineales, que el significado geométrico de los determinantes y algunas demostraciones, ¿no? Luego se va hacia secciones cónicas. Y digamos, este es el donde acaba,
un curso estándar de geometría, un primer curso estándar de geometría analítica, con la ecuación general de las secciones cónicas, las cuatro secciones cónicas no degeneradas y las propiedades focales, ¿no? Y luego ya tenemos los temas que corresponderían a un segundo curso, que son las transformaciones rectas y planos en el espacio y superficies cuádricas, ¿no? Entonces, digamos, ese es el contenido del libro, es bastante estándar. Viene todo un glosario de símbolos, y acá está, ¿no? Y trae ejemplos bastante sencillos. Los problemas, la mayoría son de talachillas, no hay demasiada dificultad en los problemas. Entonces el contenido es bastante estándar. Se puede leer bastante bien, y es digamos un buen libro para un primer curso de geometría analítica, ¿no? Para quienes van a ingresar a la carrera o para quienes les toca repetir el curso, pues es buena opción. El otro libro es un libro soviético. Este libro nada más me lo encontré en inglés, lo he estado buscando en la edición en español. Este es editado por Mir, también es un libro viejito. Este es de Pogorelov, se llama Geometría Analítica, y este es de 1980, ¿no? El Wooton es un poquito más viejito, o sea, la tercera reimpresión es del 80 y tantos, pero el libro es como del 76. Entonces este es de 1980, aunque el original en ruso es del 78, ¿no? Entonces ahí están las. Empezamos con coordenadas rectangulares cartesianas en el plano, ¿no? Las ecuaciones de la recta en el plano. Y algunos problemas correspondientes con calcular las ecuaciones de la recta. Luego se va hacia secciones cónicas. Empieza con coordenadas polares. Las ecuaciones de las secciones cónicas. Hay una buena discusión sobre rectas tangentes a secciones cónicas y luego ya hacia propiedades focales. Luego, este libro no empieza luego, luego con vectores, ¿no? Sino que te dice, bueno, ahí tienes los puntos y puedes hacer cierta álgebra de puntos y cierto manipulación matemática, y luego te presenta los espacios vectoriales en el capítulo 4. Y el capítulo 5 pues ya empieza con vectores en el espacio, planos y rectas en el espacio, superficies de cuádricas y superficies cuádricas y curvas cuádricas en el espacio, ¿no? Y cierra con una discusión sobre el álgebra de transformaciones lineales, ¿no? Entonces, este libro empieza un poquito distinto que un curso estándar de los de la facultad, y termina mucho más adelante que lo que está planteado en los temarios que tenemos en la Facultad de Ciencias, ¿no? Lo importante, como en todos los libros rusos, es una, pues ir siguiendo las explicaciones de forma más o menos constructiva y fijarse mucho en los ejercicios.
¿no? Y los ejercicios ya no son tan triviales, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen las, calcular razones en las que los puntos dividen a segmentos de recta, ¿no? Calcular el centro de gravedad de dos masas puntuales. Entonces ya, digamos, son problemas que hay que pensarle un poquito más. No son tanto como para simplemente arrastrar el lápiz, sino que hay que estarlos pensando un rato, ¿no? Potencias de puntos, ¿no? O sea, temas que se ven en cursos, otros cursos de geometría, no necesariamente más avanzados, pero por ejemplo, en la facultad tenemos uno que se llama geometría moderna, que es geometría sintética, básicamente. Y en el curso de geometría sintética se ven varios de los temas que vienen planteados como ejercicios aquí, pero con el método de coordenadas, ¿no? No con métodos sintéticos, ¿no? Entonces, está bastante bueno, aunque no es un libro reciente, digamos. No le quita absolutamente nada a los más nuevos no le quitan absolutamente nada a estos libros de la MIR. Entonces, este es el segundo libro, es Geometría Analítica de Pogorelov. Y vamos con el tercero que vamos a revisar hoy. Y este es el que a mí más me gusta. Este es Geometría Analítica, una introducción a la geometría de Ana Irene Ramírez Galarza. Este es el libro. Cuyo estructura está fuertemente influyó fuertemente en la construcción del temario actual de geometría analítica, aunque hay algunos profesores a los que les perturba el temario actual. Por alguna razón, este es, digamos, el que se va más con el temario. Y este, como los libros rusos, tiene toda la calidad de uno de esos libros rusos. Está pensado para sí ir dilucidando algunos de los conceptos, pero que estos queden claros hasta que haces los ejercicios. Y esa es la parte importante de este libro, y esa es la contribución pedagógica más importante de este tipo de libros, ¿no? Entonces, la estructura es muy parecida. Esto empieza con el plano y el espacio cartesiano, subconjuntos del plano y del espacio. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de simetrías y funciones en el euclidiano, digamos? Un poco hablar de funciones trigonométricas, coordenadas polares, construir curvas con coordenadas polares, coordenadas paramétricas y coordenadas esféricas y cilíndricas. Aquí esta parte es muy bonita, es un comentario sobre series de Fourier y qué tiene que ver eso con funciones trigonométricas, ¿no? Luego se va a espacios vectoriales, ¿no? Entonces este se parece mucho al Pogorelov, ¿no? Empieza con espacios vectoriales, pero eventualmente tiene que hablar sobre espacios vectoriales, ¿no? En la parte 4 ya hablamos de rectas, planos, semiplanos, semiespacios, etcétera. Luego se sigue hacia cónicas, las ecuaciones de las cónicas, qué podemos decir de las cónicas a partir del cálculo de discriminantes, cuáles son las simetrías, cómo calculamos la extensión y cómo encontramos las asíntotas, las propiedades de excentricidad, las propiedades focales. Y algunos resultados sobre la circunferencia. Y otra vez acá acabaría un curso estándar y cerraría con la parte de superficies cuádricas, que está bastante completa en este libro
y transformaciones lineales y transformaciones rígidas, ¿no? Entonces es muy parecido al Pogorelov, pero este libro se escribió en el año, toc, 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 bueno, la primera edición electrónica es del 2011, pero este se escribió pues poquito antes del 2008, ¿no? Ha de haber sido 2006 o 2007 por ahí. Pero bueno, entonces este es a mí el texto que más me gusta. Con este fue que yo pude tomar estos cursos, no con Ana Irene, pero y con estos cursos, ella, con este libro ella impartía sus cursos, ¿no? Entonces, las figuras están hechas muy cuidadosamente. En el Pogorelov prácticamente no viene nada de figuras. Entonces es un libro, un texto más moderno en ese sentido. Entonces, sobre todo en esta parte de las cónicas que luego cuesta trabajo, ahí están las gráficas, ¿no? A ver. Esta parte de las curvas definidas dentro del círculo está muy, muy bien explicado. Y pues un poco fijarse en los ejercicios, ¿no? Aquí, esta es la parte de espacios vectoriales y tenemos ejercicios del tipo, demostrar que la intersección de dos subespacios es un subespacio, ¿no? Se suena tribilín, pero luego uno se atora en esas cosas. Y entonces eso, por ejemplo, acá está, demuestre que la dimensión de un espacio vectorial es mayor o igual que la dimensión de cualquiera de sus subespacios, ¿no? Demostrar que si un conjunto de vectores contiene un subconjunto generador, entonces el primero es necesariamente un generador. Entonces son cosas que uno revisa con cuidado en álgebra lineal, pero que aquí están para un curso de geometría analítica, ¿no? ¿Qué más? Bueno. Entonces este es el libro de geometría analítica de Ana Irene Ramírez Galarza y ese es el que yo recomiendo más, digamos. Ahora hay un cuarto libro que es el que escribió el Rolli, que lo publica el Fondo de Cultura Económica, pero que es más bien un libro sobre grupos de transformaciones geométricas. Y que contiene temas de geometría hiperbólica, de geometría elíptica, que no necesariamente se van a tocar en un primer curso de geometría analítica. Más bien, el libro del Rolli es como para un curso como el que estuvimos dando el semestre pasado, de transformaciones geométricas, ¿no? Como el curso de introducción a la geometría avanzada. Entonces, por eso no, en algún momento vamos a reseñar el libro del Rolli, pero por eso no está en esta batería, ¿no? Pero bueno, yo espero que estos libros les sirvan. Si tienen alguna recomendación más moderna, pues, desde luego háganosla llegar. Y bueno, échenle un ojo. Les dejo estos libros en la descripción del video. Échenles un ojo. Que yo la siguiente semana les echo uno o más libros.